Es el inicio de la semana 7 en el Jesús Martínez Padillo. El equipo de los mexicas recibía a los Reds, los dos equipos de la Ciudad de México. Arrancaban las acciones, Reds en la ofensiva, aparecía Tommy Tretos para esa intercepción y así darle el ovoide a los locales. Brandon López en los controles, con su habilidad, buscando por dónde mandaba el envío. Era completo y con eso se mantenía la ofensiva. Más adelante, este pasecito cortito con Bárcenas, la válvula de escape, seguía empujando y se metía para el primer gol. Todavía en acciones del primer cuarto, Brandon buscando por dónde. Salía rolado, mandaba el pase y aparecía Guillermo Villalobos. El 84 de Mexicas para conseguir los 6 puntos. Garantía Villalobos. Y ahí estaba abriendo la pizarra para que Mexicas pegara primero. Para el segundo cuarto quería responder Reds esta optativa con Mac. No iba a ir absolutamente a ningún lado. Más por donde buscando el pase. Durán se lo soltaban. No caminaba la ofensiva de los Reds. Brandon López ahora también le pegaban. Robles hacía la captura. Más adelante parecía el safety. Como Houdini salía López. Y hacía esto. Seguía devorando yardas. A la 50, a la 40. Se le acababa el gas. Pero llegaba hasta la yarda 5. Muy cerca de la gran jugada. De conseguir los 6 puntos por parte de Brandon López. Después este pasecito. Y Sosa también se iba a quedar muy cerca. Todavía lo intentaban. López, Villalobos, en esta ocasión quedaba fuera. Así que se iban con las manos vacías. Quería responder, reaccionar la ofensiva de Reds. Era imposible, crecida la defensiva de Mexicas. Después provocaba esto, el fumble. Y aparecía Luis Fernando Zárate para llevar el ovoide a las diagonales. Y así ampliar la ventaja 12-0. Inoperante la ofensiva por parte de los Reds y gran trabajo por parte de la sangre mexica. Así se iban al descanso. En la segunda mitad cambian los controles. Rodríguez el pase. Misma historia, era interceptado. Y ahora venía Brandon. Otra vez quería hacerla por tierra. Sin embargo, lo sujetaron bien. Pero la defensa de Mexicas, gran scout que habían hecho. Paraban a la ofensiva, tenía que conformarse con este gol de campo de Galván. Los Reds se ponían en la pizarra. Los últimos 15 minutos, venía Sosa. Gran juego que tuvo aquí con este primer y 10 y mucho más. 13-20 en el partido. El pase que era interceptado. Logan Stewart le daba vida al equipo de los Reds. Regresando el ovoide, quedaba casi todo el último periodo, así que el equipo de los Reds quería pelear y meterse al partido después de esta intercepción. Vamos a ver si lo conseguían, buscando por dónde el pase, que era incompleto. Arzate, bien defendido. Con 8.37, la defensa de los Reds otra vez le caen encima a Brandon. Y buscando por dónde el equipo de los Reds de la Ciudad de México. Otro balón suelto. Recuperaba la defensiva de Mexicas. 1-16. Agonizaba el partido y aparecía Jesús Sosa para sellar la victoria del equipo de los Mexicas. Que sorprendieron. Gran juego por parte de la sangre mexica. Iban a buscar todavía los 2 puntos. No los iban a conseguir en ese momento, pero ya estaba prácticamente todo decretado para buscar poner el marcador un poco más decoroso. Pero Rodríguez sufría, se quedaba atrás. Se acababa el juego. Mexica le pegó al equipo de los Reds 18-3.